Igualmente trata de acercarse nuevamente al representante de Panamá. Está pasando por el centro de la pista. Huracán sí volando por fuera con Rocío. ¡Huracán sí de Venezuela! ¡En Venezuela! Bien y bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos a través de tu canal, el Show Hípico. Agradecido una vez más con tu centro hípico, Sportbook Las Amistades 2020, donde nos recibe Franco Palazzo, el popular Franco P, y sus datos sin miedo. Sí, señor, agradecido una vez más, como siempre, y agradecido. Ah, tenemos un buen invitado, un invitado internacional de la talla de hipódromos como Penn National, Aqueduct, Momon Park, también Meadowland Park, sí señor, y Park Racing, claro que sí. Agradecido una vez más por la invitación, José Francis Rojas. Agradecido estoy de estar aquí, un placer, tú sabes, el placer es mío y muchas gracias por invitarme a tu programa. Así es, bien, vamos a comenzar con esta entrevista de personalidad. Vamos a hablar acerca un poco de lo que es José Francis Rojas, dominicano de 26 años, con amplia trayectoria a nivel internacional, sobre todo los hipódromos de Estados Unidos y el dominicano. Lugar de nacimiento, Francis. Bueno, yo nací en República Dominicana, Santo Domingo, en el 1996. So. La idea específicamente, ¿cómo inicia? ¿Cuáles son esos entretelones de llegar a ser jinete, de llegar a ser jockey? Bueno, mi papá y mi tío, hermano de mi papá, también fueron jinetes en el antiguo desaparecido hipódromo Perlantillán, en República Dominicana. So, mi hermano, hijo de mi papá, siguió la trayectoria como jinete. Por mala suerte falleció a los 21 años de edad, un accidente de caballo. Muy mala suerte. Como jinete. Bueno, so, yo después de ahí me sentía una pasión tan grande por los caballos que me olvidé de todo lo que había pasado con, claro, claro, con el hermano mío, que había muerto, fallecido y eso. So, empecé la escuela como jinete en el 2012 y en el 2014 me gradué como jinete profesional. 2 años tardaste para graduarte como jinete ya aprendiz. Sí, claro, tardé 2 años para graduarme como jinete aprendiz, el cual obtuve victoria en mi primera carrera, 1800 metros, ganando Fotofino y derrotando a la mejor yegua del hipódromo en ese instante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a un breve corte. Buena sorpresa tenemos desde aquí, desde tu centro hípico, Sportbook Las Amistades 2020. Venga, comparta y disfrute. Y amplio esparcimiento, buenas chicas y la atención esmerada, especial y como siempre contundente de mi pana Franco P. Bueno, Fernando de la Cruz desde Ghost in Park, deseándole las mejores de la suerte a la delegación dominicana, que den lo mejor de sí, tanto a los jinetes como a los ejemplares y a los entrenadores. Fernando de la Cruz de este lado. Bien, agradecido como siempre desde aquí, desde tu centro hípico, el Sportbook Las Amistades 2020. Esa buena y grata invitación que nos da nuestro hermano querido
Franco P y esas lindas anfitrionas, un espacio totalmente agradable. Venga, comparta y disfrute en toda la avenida Urdaneta, justamente al lado de Italcambio, queda tu centro hípico Sportbook, Las Amistades 2020. Cuéntanos, José Francis, ¿en cuántos hipódromos has participado? Aparte del dominicano, sé que tenemos o tienes amplia trayectoria en el hipismo norteamericano. Sí, claro. He montado en varios hipódromos de Estados Unidos, claro, como lo son, por ejemplo, el principal, que fue el primer hipódromo donde desempeñé mi carrera como jinete, que fue en Penn National Racecourse. De ahí, ¿me entiendes? Fui a varios hipódromos a correr, como lo es Belmont Park, Saratoga, Delaware, Laurel Park, Park Racing, Maryland, y otros varios hipódromos más. Más que todo, has estado en el hipódromo del circuito de New York. Sí, he estado en el circuito de New York, por ejemplo, en Belmont Park, claro, claro que sí, pero tuve, o sea, nada más de poco tiempo, he ido como por monta de acechones, porque también en Penn National me quitaba mucho tiempo, ¿sí? Claro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, es el hipódromo principal donde desempeño mi carrera como jinete, o sea, como jinete nativo de ahí mismo, del hipódromo. Yo, cuando tenía la oportunidad, sí iba a Belmont Park a correr un par de ejemplares. ¿Cómo es el tiempo de un jockey allá en el norte? Muy, muy, muy busy. Busy es muy ajetreado, muy... ¿Cómo te digo? Muy corto. Sí, es muy súper corto. Es súper corto porque aparte de que... Te tienes que movilizar demasiado para ambos hipódromos. Claro que sí. Aparte de que el jinete... tiene que mantener las libras de acuerdo a su cuerpo y a su balance estomacal, ¿me entiendes? También tiene que trabajar en la mañana, por ejemplo, como bricear, entonces en la tarde correr, dependiendo de si tiene más montas, entonces, en la noche ya sabe que tiene que hacer un horario de ti mismo para poder ir a otros hipódromos a montar. A veces tú tienes carreras en dos hipódromos y no puedes hacerlo, claro, porque no da el horario. Entonces tienes que decidirte por uno de los dos o cómo lo vas a hacer. Sí. ¿Cuántas carreras has ganado total? ¿En Estados Unidos o en total? En total. 96. 96 carreras, sí. Desde el 2014 que te iniciaste, sí, en el hipódromo Quinto Centenario. Sí. En República Dominicana. ¿Tu planes a futuro, Francis? Bueno, mi plan a futuro es, yo pienso volver de nuevo a los Estados Unidos muy pronto. Pronto me estarán viendo por allá en Penn National, ya saben. ¿Las claves del éxito, Francis? Bueno, todo está en ti mismo. Como digo yo, esa frase me la he robado porque la quiero para mí. Como todo el mundo quiere decirte lo que tú tienes que hacer. Claro. Pero esa no es la respuesta. La respuesta está en tu interior. Busca en tu interior, que ahí es donde vas a encontrar respuesta. Esas son las palabras de José Francis Rojas, un jinete dominicano de 26 años de edad con trayectoria en República Dominicana y en Estados Unidos. Vamos con otra buena sorpresa y ya volvemos, como siempre, a tu centro hípico Sportbook, el que está de moda, Las Amistades 2020, en la Avenida Urdaneta, al lado de Italcambio. A mi compañero jinete, a Carlos de León, José Francis Rojas y el Merlin Busto. Le deseo la mejor de la suerte y que todo le salga bien y a ver si obtenemos la victoria, aunque sea una o dos. Buenas sorpresas, como siempre, y Noel Beato, un amigo fraternal, y Noel Beato y Fernando de la Cruz. Háblanos acerca, José Francis Rojas, de qué se siente representar a tu país fuera de las fronteras dominicanas. Wow, no tengo palabras ni siquiera para describirlo, el sentimiento que es tú representar una bandera, no tan solo una bandera, sino a millones de personas. Claro.
en otro país que no es el tuyo, ¿sí? So, yo estoy muy contento y muy agradecido con los propietarios, el propietario, el trainer, por darme la oportunidad de estar representando. ¿Nombre del propietario, disculpa? Eladio Durán. Eladio Durán. Y el entrenador Héctor Bretón, que me han dado la oportunidad de estar aquí hoy en día representando a la República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Bien, tenemos otra buena sorpresa. Como siempre, y ya volvemos a el mejor centro hípico de la zona. Y yo creo que de bastante, pero yo creo que de toda Caracas. Tu centro hípico es por Book Las Amistades 2020. El encargado, mi pana, Franco P. Y las bellas anfitrionas. Muy buenos días, mi gente. Espero que estén todos bien. Quiero enviarle un saludo muy cordial a toda la delegación de la República Dominicana. Muy especial a Carlos de León, José Francis Rojas y Emily Justo. Espero que estén todos bien por allá. Mucha suerte, muchas bendiciones. Y a toda la fanaticada hípica de Venezuela, un saludo muy cordial de parte de su jinete, Gigi Acosta. Y bien, volvemos, como siempre, agradecido. No me canso de decirlo, nuestro pana Franco Pues, por abrirnos las puertas del gran negocio. Tu centro hípico es por Book Las Amistades 2020. Vengan, visítenlo, como siempre. Una buena atención, lindas chicas, lindas anfitrionas, un espacio agradable. Gente de gente, nuestro pana Franco P. En toda la avenida Urdaneta, al lado de Italcambio, queda tu centro hípico es por Book Las Amistades 2020. Bien, Francis, vamos a finalizar ya la entrevista. ¿Cómo has sentido a tus conducidos para representar al país? ¿Cómo ves al ejemplar Chandler's Wells en el Clásico del Caribe? Bueno, he tenido la oportunidad de galoparlo en pelo, como decimos aquí en Venezuela. Ajá, como se dice aquí en Venezuela. Y en silla, como en Dominicana, tanto en otros países extranjeros. El caballo ha estado sintiéndose en óptimas condiciones. Ha mostrado muy buen ánimo, muy buen físico. Yo estoy totalmente confiado en el ejemplar. El ejemplar, para mí, si él repite la última carrera, no que repita, que igual es un poquito, la última carrera que hizo en Dominicana, pues yo creo que tenemos mucha chance a salir victorioso. Qué bueno, qué bueno. Por último, Francis, ¿cómo te ha tratado la gente venezolana? Wow, qué sentimiento. ¿Quieres que te lo describa en dos palabras? No. Describe. Me quiero ir. ¡Oh, qué bien, qué bien! Bueno, ¿qué tal la gente de Venezuela, la compenetración? Wow, no, mírame, estoy... Bueno, ya lo digo, ya lo digo. Sumamente agradecido con todos ustedes por el trato, el cariño, el apoyo. No sé qué decirle, simplemente gracias. Y eso, gracias. Que no solamente conoces una parte de Caracas, sino que, bueno, imagínate si conocieras las playas del litoral central. Wow. Estoy ansioso por conocerla. Próximamente. ¿Cuándo me llevas? Próximamente nos vamos a ir a conocer esas playas venezolanas, por supuesto, el litoral central. Bueno, agradecido mi pana José Francis Rojas, jockey dominicano. Muchas gracias por las atenciones dispensadas. Y bueno, tu despedida para toda esa gente que nos ve a través de nuestro canal, El Show Hípico, el canal de YouTube. Bueno, un saludo para toda esa la fanaticada que nos sigue. Ya ven, aquí, como siempre, representando República Dominicana en Venezuela. Que con Dios delante le vamos a dar un buen espectáculo. Lo más probable, el mejor de todas las series hípicas del Caribe que han pasado anteriormente. Mucha suerte y que se diviertan. Así es, bueno, agradecido por la atención de nuestro pana Franco Pey. Tu centro hípico es por Book Las Amistades 2020. Aquí me invito, vale, en la avenida Urdaneta. Al lado de Italcambio queda tu centro hípico es por Book Las Amistades 2020.